Para la publicidad. Fernando, ¿qué Fernando. tal Chulex? Tot Chulex. Di algo. Algo Hablar hermoso. inglés también, ¿no? Tú hablarás inglés y francés, ¿no? Yo Y sí. español, ¿no? Y español. Y español. Y Fernando también habla Y polaco. español. Fernando, habla un poco de polaco. Fernando habla ruso también. ¿Qué has dicho? ¿Quiero un McDonald's? Tú hablas ruso, ¿no, Fernando? Sí, polaco. Parece cabrón que habla ruso de verdad, hijo de puta. Habla ruso, habla ruso. Rumano, no sabía rumano también. Sí que sé algo. Habla rumano, habla. Él habla rumano de ambiente de club todo. Sí, de club, puticlub. Limbin pizda. Terminología golfa. Limbin pizda. Limbin pizda. 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 Limbin chupar. Sí. Y pizda, chocho. Limbin Eso me lo pizda. enseñó La el rumano. cultura, lo que hace la cultura. Limbin pizda. Y pula es Pula. polla. Pula polla. Pues son Y así un poco. futema. Y Futema es Santa follar. Santa Pula, Santa Pula. Fute es follar. Ha parecido fotre, ¿eh? Valenciano. Sí, en serio, sí, no. ¿Tú qué dices, Dani? Esta clase de rumano nos ha dado Fernando. No, parece interesante. Es interesante. Interesantísimo. Sí, es una cosa maravillosa. Fernando, un hombre Estoy más culto. contento de no estar en una zorra esa. ¿Eh? Hostia. Me dieron uno de estos también, ¿Qué ha pero pasado? salí al electricista porque me compró los radiadores. Anda. Fernando, di algo en polaco. A Vallarta, di a Vallarta. Hola, buenas noches, Fer. ¿No la has No, visto? no, sí, es mi hermana. Ah, tu hermana. Di algo. ¿Cómo está tu hermana? Di algo en cubano, Carlos, en cubano. ¿Eh? En cubano, di algo en cubano. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico? Dani, di algo en canadiense. Canadiense. ¿De qué parte? What's What's up, man? ¿Tu madre vuelve allí a veces o no? Pero llevo No por me la curva. quitan. Y Fertulie. Hasta la Ya estoy cansado. Fernando, di algo en tejano. No, Miguel, no. Di algo, por favor. Por Di algo en favor. San Vicentero. Di algo en tejano, en tejano. En Valencia. Di algo en tejano, típico. ¿Quién no puede Valencia, en conmigo, Miguel? Valencia. No puedo. ¿Puedes? ¿Por qué? Di algo No en puedes. Valencia. Porque no puedo. Te En persigue Valencia. el FBI. Voy a... Hace un día estupendo, ¿eh? Haz meditación, Fernando. Para penetraciones, ¿eh? Fernando, haz meditación. Haz meditación. Para penetraciones. Meditaciones, no, penetraciones. Esa es una golfa. Penetraciones vaginales. Esa es una golfa, la de Murcia. Está ahí, venga. Niquito contigo, nada Niquito, Niquito ni pongo. Niquito, mi chico, Niquito. Niquito, Niquito, Niquito ni pongo la lopa Niquito suya. Era una película un japonesa que salía. Caliente, Niquita, se pone muy caliente, Niquita. Empieza a chorrear el chocho. ¿Quién? Esto que diera una botella. Tienes una botella. Está viendo tormenta. Mira el chemtrail. Mira tú el chemtrail. Sí, mira los hijos de Qué puta. Cabrón, ¿eh? Ahí tenemos un chemtrail. Mira lo que cabrones que son fumigando por todo el mundo. Los cabrones. Míralo, mira cómo fumigan. No, ni poco. Que no, ni poco, no. Eso vapor de agua no es. A ver, no, pero vapor seguro que no. Vapor de agua no es. ¿No? Eso es fumigación, ¿no? Pero si el agua. Habla un poco inglés con él. Pregúntale cuatro tonterías. Pregúntale por tu hermana. Curva. No. No, quiero oírlo a él. Coño, Fernando, es que estás tonto. Le digo que hable inglés y no quiero hablar inglés. Pues él no sabe inglés. Él sabe tejano. Él es nacido en Inglaterra, prácticamente. Prácticamente tengo un rabo de allí. Dile, 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 hola. dile, dile. Y él te tiene que contestar. Dile, mis penetraciones vaginales son valoradas en todo el mundo.
Díselo. Coño, es un tema culto, científico. Mis penetraciones vaginales son valoradas en todos los y encima, universos. Si lo hablas en inglés, queda en muy cosmopolita, coño. Díselo, Fernando, ese está tonto. Si lo hablas en inglés, Fernando, más cosmopolita. Que se lo diga y ya le diré yo a él lo que tiene que contestar. Pregúntale, mis penetraciones vaginales son valoradas en todo el universo cósmico. Cósmico del señor. Díselo. My vaginal penetrations are valued all over the universe. Ahora tú le tienes que decir. All around. Y las mías están en camino de serlo. And mine's are. I'm going to. Are going to. On the way. On the way. On the way. On the way. Pues no me acuerdo. Bueno, ¿cuántas veces le tu lengua tuvo contacto con tu sexo? Pues unas cuantas, no me acuerdo. ¿Cuántas? Muy bien. ¿Dos, tres, cuatro, cinco veces? ¿Cero? Sí, eso fue una relación de mierda, si estuve ahí cuatro pero fines de semana. Da igual de que sea de qué, te estoy diciendo cuántas veces tu lengua contactó con su vulva. Mira, ¿te crees que tiró el tío un diario ahí, no? De... Diario de chupadas. ¿Cuántas veces? ¿La primera vez que estuviste con ella, bueno, ¿no? ¿Sí? No. La primera no, la segunda, la tercera. No me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. Pero este tío, ¿no te acuerdas de tío de algo que, acuerdo, es, que forma de parte de tu historia sexual? Sí. Poco. Que me quedo dormido y la puta me roba la cartera. Bueno. Hombre, eso es normal que te quedes dormido. Sí, sí, eso cuando sí. Cuando le comías, ¿le gustaba a Janina o no le gustaba? ¿Si le gustaba qué? Que tu lengua contactara con su pito. No, hombre, no lo sé. Yo creo que yo no le iba mucho eso. ¿No le iba mucho eso ella? No, no, yo a ella. Me acuerdo que fui a ver la película esa de Will Smith con ella. ¿Sí? ¿La regaste con la manguera cuando salía eso? ¿La regabas o no? Oye, que no hizo... Que con esa tía no tuve casi nada. Hombre, tú la penetraste. Unas cuantas veces. Tu polla la depositaste en su vagina. ¿Es así o no es así? El ratificador. ¿Fue depositada tu miembro viril en su vagina reproductora? Hostia. ¿La ratifiqué? ¿Sí o no? Madre de Dios. ¿La punta de tu capullo llegó a tocarle los ovarios? Voy a llamar a los japoneses. Ya estamos. Ya verá. Ya la de acuerdo, ya verá. Va a pedir ayuda. Ahora me pide relaciones y toda la japonesa, ya verá. Esa está volando ya, hombre. ¿Intentaste penetrarla por el ano? No. ¿Ah, no? ¿Por qué no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Por qué no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Razón. No, razón objetiva. No me acuerdo. No sentías deseo, uy, curiosidad. Cogido de la manita. Mira, morbo. La manita. Uy. No querías sentir esa galería estrecha del ano que te aprietara toda la carnosidad, esa venosa de tu miembro. Adiós. No querías notar eso. ¡Madre Dios! ¡Qué rebuscado! No querías que te comprimiera ahí, porque el ano es el recto del ano es diferente a la vagina. Claro. Ahí eso está más almohadillado, eso está más en contacto, como protegiendo todo el miembro. Está almohadillado como la escoba de Harry Potter. No ha puesto una almohada que tiene los huevos pelados. No. Entonces, ¿por qué no quisiste penetrarle a la... Cuidado. ¿Por qué no? Y no, Fernando, ¿por qué no? No lo sé. ¿No lo sabes, seguro? ¿Cuántas preguntas me queréis hacer hoy? A ver. No, eso no me lo pilló. O sea, que no te dijo que quería cagar para adentro, ¿no? Eso ya para cagar para adentro. Cagar para adentro. En vez de cagar para afuera, cagar para adentro. Yo mami y tú papi. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? ¿Eh? ¿Estás hablando en broma? Sí, sí. No, no, ¿Cómo? Yo mami y tú papi. Pero eso está... Hostia, y me dijo... Y cuando el niño pide algo, papi compra. Papi compra. Hostia, eso está de broma. ¿Eh? ¿Tú qué opinas, Dami? A mí me parece... Porque yo estaba obsesionado. Y cuando el niño pide algo, papi compra. Papi compra. El cuello de pavo. Para eso mami pone el coño. Para eso mami pone el coño, claro. Yo estaba preocupadísimo porque la tía me decía, córrete dentro y tal. No pasa nada, no me quedo embarazada. Tal. Y yo dije, y como ella notaba... ¿Pero eso te lo dijo Carlos, la estabas penetrando? No. Sí. ¿Antes de penetrarla? Antes, durante, todo. Cuando lo tenías aquí, yo no quería. ¿En qué profundidad estaba de penetración? Bueno, no me acuerdo. 6 centímetros, 10, la tenías 2 centímetros, oye, 30, la tenías 8, la tenías 25 dentro, o 30, ¿cuántos centímetros tenías dentro ya? 43, con el licor. Cuando te dijo lo de, mami, eso es genial,
papi, si hay niño, yo mami tu papi. Sí, y yo, si, si me quedo niño quiere, papi compra. Si me quedo tía, lista, lista. Si me quedo embarazada, yo no quito. Yo no lo quito. No, no lo quito. No lo quito. No, y, yo, y me dice, si tú quieres, eres el papi. Y si no, yo me lo llevo a Rumanía y le damos y de comer. Y le crío como un príncipe, de decir. Eso es. Sí, sí, sí. ¿Con tu dinero o con el dinero de quién? Claro, no, hombre. Y tú le pasas los 300 euros al mes y con 300 euros al mes vive en Rumanía. En Rumanía, voy a ver. Una mansión. Oye, y esas palabras que te decía, no te dan esa nostalgia, son tiernas, son dulces, sí, son de un matrimonio feliz. No, no, sí. Nostálgicas, son nostálgicas. Son muy bonitas. Son muy bonitas. ¿Eh? Un matrimonio feliz. Te trae buenos recuerdos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo se llama? Dani. Dani, ¿tú qué piensas de todo esto? Que podrían haber sido un matrimonio feliz. A cuello de pavo pelado. Le ha gustado, el cuello de pavo pelado. Eso lo dice a tu amiguito, a tu amiguita. Y mira, el cuello pavo pelado. Entonces, esa, es que esa familia, es que... Llámala. ¿Tienes su teléfono? Aquí no. No lo llámala. Llama a mi chico que te lo dé. Dile que te has equivocado, que le tenías que haber hecho el hijo. Que es una familia, es que es una familia ejemplar. Sí. Papi mete. Papi mete. Papi mete, ya con un hijo, ya con un churumbel. Ya con un churumbel, papi mete. Niño quiere quiere esto y papi paga. Papi compra. Papi paga. Claro. Ya está. Janina, abre pierna. Fernando mete el rabo. Después el niño, cada vez que le mete el rabo, casualmente el niño quiere algo. Es que mucha casualidad. Claro, es. Y después quiero bicicleta. Ahora quiero estar, oye, quiero comprarme una cosa. Lo que tengo curiosidad es por el novio suyo de toda la vida, el otro, que era la macarra ese, ¿no? El que era un criminal. Más o menos. Ah, el ladrón ese de poca monta. Pero un ladrón que pegaba. ¿Tú lo has conocido? No, lo conociste tú, ¿no? Pues estando contigo, a lo mejor él la penetró. Yo pienso que él fue penetrada por ese miembro rumano que se desplaza por toda la península. Sí. ¿Eh? Y cuando... Es un ave rapaz. Claro, rapaz. A las dos al mismo tiempo no puede entrar, porque como las pollas están pegadas al cuerpo, si entra su polla tiene que estar tú delante. Claro. Las dos pollas. No, tú lo viste al tío. Si fueran desmontables, ¿no? Él tendría... Escucha, yo no lo he conocido a la captura.